Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo este diseño de mini girasol que aunque parece sencillo, tiene su truco a la hora de hacer el remate tanto en el color café como en el color amarillo. Espero que este diseño, aunque muy pequeño, les sea muy útil, que le saquen mucho provecho como a cada uno de los videos que vamos compartiendo. Y aprovecho para agradecerte el que sigas nuestros videos y te suscribas a este canal. Voy a utilizar dos tipos de hilaza. El grosor es muy similar en ambos y el gancho que voy a utilizar es del número 4 en acero inoxidable para que me quede ajustado el tejido y que su textura sea un poquito más rígida y que pueda adaptarse para aretes, pulseras o como aplicación, parche, decoración, infinidad de cosas. Vamos a iniciar dejando una hebra un poquito larga así. Esto es importante porque cuando vamos a tejer el centro de este diseño de la flor vamos a necesitar jalar la hebra para hacer el remate. Si a ustedes les cuesta trabajo hacer nudos, les recomiendo que dejen la hebra un poquito más larga de lo que yo la estoy dejando para que no les cueste trabajo. Aquí voy a cruzar la hebra haciendo solo esto, un círculo, y que la hebra pequeña quede sobre la hebra larga. Metemos el gancho por dentro del círculo, tomamos la y sacamos. Aquí voy a tejer una cadena y a partir de aquí vamos a comenzar Tejiendo medias varetas que se tejen con una lazada en el centro del círculo, vamos a tomar aquí y estos tres hilos los sacamos todos juntos. Aquí ya tenemos tejida una media vareta. Vamos a tejer un total de 12 medias varetas que van a quedar dentro de este círculo. Y conforme las vayamos tejiendo, vamos a ir abrazando estas dos hebras. Tienen que dejarlas cubiertas que no les quede suelta esta. De hecho, pueden cerrar un poquito aquí el círculo para que conforme vayan tejiendo les cueste menos trabajo. Tomamos la lazada, metemos, tomamos lazada, sacamos y sacamos estos tres juntos con otra lazada. Así vamos a tejer hasta completar 12. Aquí ya tejí los 12 medios puntos vareta. Voy a jalar esta hebra. Recuerden, todo el tiempo es abrazar todos los puntos. Aquí al jalar vamos a cerrar y vamos a tejer para cerrar la vuelta en el primer punto que se ve aquí. Agarramos dos hebras del punto así y sacamos con un punto deslizado. Para rematar vamos a tejer una cadena, jalamos la hebra, dejamos la hebra un poquito más larga para que sea más fácil rematar. Esta hebra es la que nos va a servir para cerrar el círculo, dejarlo tan cerrado como nosotros queramos. Así. Y esta otra hebra es la final, que aquí vamos a jalar también para que esta cadena final quede bien cerradita. Y con esto queda como si fuera un nudo. Las dos hebras vamos a tomarlas de esta manera y vamos a cruzarlas para hacer aquí tres nudos. El primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer logrando que el nudo quede más abajito o en medio, aquí a la altura de los puntos, que no quede aquí arriba en el punto, sino que quede aquí atrás en medio, o más llegando aquí abajo. Ese sería el primer nudo. El segundo nudo lo vamos a hacer más ajustado, aquí, jalamos, y podemos apretarlo más. Y vamos a hacer un tercer nudo, que este sí lo vamos a jalar y apretar lo más que se pueda. Esta hebra me quedó un poquito más corta que esta. Esta es la hebra final. Para jalar aquí y hacer nudos, les decía que si les cuesta a ustedes trabajo hacer nudos, esta hebra cuando remataron a la última, la deben dejar un poquito más larga y como está más larga ya agarra uno más fuerza y puede uno dejar el nudo más apretado, que es lo ideal para que este tejido no se les desbarate con el tiempo. Al tener ya los tres nudos, vamos a cortar dejando un poquitito de hilo, es decir, que no nos quede justo al ras, sino un poquito después. Miren, así. Aquí ya terminamos el centro de la flor. Yo les recomiendo que, si van a hacer varias flores, aprovechen y las hagan como en serie. Dejen varios centros de la flor al mismo tiempo y con eso avanzan más rápido. Vamos a tomar el estambre amarillo y vamos a tejer un nudo corredizo o hacer una cadena muy reforzada, también dejando una hebra suficientemente larga porque también van a hacer otro nudo para rematar. Con el punto cargado en el gancho, vamos a tomar nuestro círculo que ya hemos tejido en café y tiene un derecho y un revés. Este es el lado derecho por donde rematamos, es el lado revés. El lado derecho se ve que están las cadenitas así. Aquí rematamos, vamos a agarrar el lado opuesto y de aquí cualquiera de estos puntos vamos a tomar las dos hebras de el punto, espero puedan apreciar bien, y vamos a pasar aquí un punto deslizado, así. Con esto ya tenemos el tejido amarillo montado sobre el café. Aquí vamos a tejer cuatro cadenas, mismas que les sugiero que las tejan un poquito cerraditas. No muy apretadas, pero también que no les queden grandes. Por eso agarramos un gancho que sea delgadito. En la segunda cadena vamos a tejer un medio punto tomando de la cadena solamente un hilo así. Tomamos la sada, sacamos y aquí tejemos el medio punto. Y ajustamos. Es decir, no lo tenemos que ajustar tanto, pero que no nos quede tan grande, para que aquí quede un piquito. Continuamos tejiendo en los siguientes un punto vareta en cada una de ellas. Y tomando el punto igual, el punto de la cadena así. Una hebra sobre el gancho, metemos, sacamos. Y de estas tres hebras sacamos dos y sacamos otras dos. La hilaza, pues son varios hilos que están unidos a uno. Lo que vamos a procurar es que no nos quede mordido el punto o el hilo. Ni al tomar aquí el punto ni al irlo tejiendo, porque como estamos usando un gancho un poquito más delgado, puede ser que eso les vaya a suceder y que ustedes eh, vean si no se adaptan con este gancho que yo les estoy recomendando, que es del número 4, pueden tejer con uno un poquito más grueso, que sería el que sigue el del número 2, o de 2 milímetros de grosor, porque este es de 1.75 milímetros de grosor. Aquí voy a tejer dos aretas. Esta sería... Esta sería la segunda vareta. Entonces, aquí en el pétalo me va a quedar un medio punto y dos varetas. Ya no hay más cadenas aquí. De aquí salieron los puntos que acabo de tejer. Voy a tomar el siguiente punto igual, tomando dos hebras del punto y tejiendo aquí un punto deslizado. Este punto deslizado lo ajusto que no quede tan apretado, pero sí que no quede flojo. Entonces, simplemente es ajustarlo. Tejemos cuatro cadenas y seguiremos tejiendo otro pétalo aquí. En la segunda cadena tejemos un medio punto. Continuamos con una vareta en el punto que sigue y el punto que sigue otra vareta. Aquí es importante que tomen el punto de la cadena del mismo lado para que les quede parejito el pétalo y se vea un contorno pues más bonito. Ya terminamos aquí el pétalo. Ahora vamos a tomar el siguiente punto para rematar aquí con un deslizado este pétalo. Donde terminamos el pétalo, ahí mismo vamos a iniciar el siguiente con cuatro cadenas. Seguimos con un medio punto en la segunda cadena. Continuamos con una vareta en la siguiente cadena. Y otra vareta en la siguiente cadena. Así. Ya terminamos el pétalo, ahora vamos a tomar el punto que sigue. Miren, de aquí salieron los puntos que acabamos de tejer, el que sigue es este y tomamos dos hebras del punto. Y con deslizado sacamos aquí, ajustamos y otra vez cuatro cadenas, así hasta terminar todos los pétalos, que en total van a ser 12. Este ya es el séptimo pétalo. Aquí voy a tejer. Aquí me voy a encontrar con los puntos así, miren. Se ven un poquito confusos porque es el lugar donde hicimos el remate. Lo que yo aquí les recomiendo es que vean dónde está el orificio que sigue. Justo ahí, aunque parezca que está muy cerca, ahí es donde van a tomar el punto y van a tejer el deslizado para cerrar su siguiente pétalo. Van a continuar tejiendo el siguiente pétalo y luego Van a ver otro, otro orificio aquí y aquí van a encajar en este y luego en este y luego en este. Si no, si para ustedes es más fácil, pueden contar los pétalos, ver cuántos orificios quedan aquí y que completen a 12 pétalos. Que sería hacerlo de esta manera. Si aquí estoy tejiendo el pétalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí estoy tejiendo el pétalo número 8. Cuando termine de tejerlo, aquí sería el número 9. Aquí quedaría el número 10, aquí quedaría el número 11 y en el que sigue quedaría el número 12. Entonces, así ustedes pueden ir guiando para que les queden los 12 pétalos aquí. Al tejer este último pétalo, les recomiendo que este lo doblen para que no les estorbe. Después de haberlo tejido, aquí parece que está muy cerca un punto del otro, pero aquí, miren, que no se les vaya a pasar. Aquí está y aquí sacamos con punto deslizado. Tejemos una cadena porque aquí ya terminamos de tejer los 12 pétalos y tejemos la cadena para rematar. Este hilo, si les cuesta trabajo hacer el nudo, recuerden de dejarlo un poquito más largo. Corté y saqué aquí la hebra, ajusto bien el nudo. Este que es el nudo inicial o donde está la cadena inicial, también lo ajusto y esos dos los vamos a unir aquí atrás. Al generar, vamos a generar tres nudos, pero les recomiendo que el primero lo hagan así: como que jalan los nuditos o las dos cadenitas iniciales, las calan hacia acá atrás para que no les vaya a quedar el nudo aquí arriba, sino que quede un poquito más aquí abajo. Aquí van acomodando el nudo. Después de este primer nudo, revisan a ver cómo se ve del frente para que aquí se vea parejito y que no se vea que está más jalado un punto que el otro. Vamos a hacer dos nudos más. El segundo les recomiendo que sea un poquito más ajustado, pero no tanto. Y ya el tercero, si sí lo pueden tejer muy apretado. Y después de haber cortado las hebras, así nos queda nuestra flor ya terminada. Los remates quedan por la parte de atrás, tanto el café como el amarillo. Y así es como va a lucir nuestro girasol o algún otro diseño de flor si le cambian el color. Y como siempre, deseando que todos nuestros videos te sean de mucha utilidad. Visita el canal, hay mucho contenido. Gracias por estar aquí. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte, así como activar las notificaciones para que te llegue cada video que vamos subiendo. Agradezco tu apoyo al suscribirte y hacer crecer esta comunidad. Gracias por estar aquí, que estén muy bien. Hasta la próxima.